Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido, por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo.